Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes. Hermanas y hermanos, un saludo cordial. Es domingo, día en que los cristianos celebramos la resurrección del Señor. Hoy la liturgia celebra la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Es el último domingo del calendario litúrgico. El próximo domingo estaremos iniciando el tiempo de Adviento. Nos piden que oremos pidiendo por el eterno descanso de Barbarita Torres, intención de la familia Vega, de Diana Lilian Benítez y Matías Ezequiel Mora, intención de Ángel Rolando Mora. Y oramos por todas sus necesidades e intenciones. Ponemos aquí en la mesa del altar todas las peticiones que nos dejan a través de las redes sociales. Con gusto oramos por todas sus intenciones. Iniciamos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, haz que toda criatura liberada de la esclavitud sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la profecía de Daniel. Seguí mirando y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es su poder eterno, no cesará. Su reino no acabará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina vestido de majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. El Señor reina vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Señor reina vestido de majestad. Segunda lectura del libro del Apocalipsis. Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, viene entre las nubes. Todo ojo lo verá. También los que los traspasaron, por Él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí. Amén. Dice el Señor Dios, yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Pilato llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó, ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo, ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió, para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, de nuevo un saludo. Qué bueno encontrarnos a través de este medio para celebrar la Eucaristía. Aunque estemos en países diferentes, en lugares distintos, nos une una misma fe y una misma esperanza. Hoy estamos terminando el ciclo litúrgico. El próximo domingo iniciaremos el tiempo del Adviento y con él un nuevo ciclo en la liturgia de la Iglesia. Y terminamos haciendo memoria de esta fiesta de Jesucristo como Rey del Universo. Una buena oportunidad para reflexionar en ese proyecto de Jesús. Él vino a eso, a anunciarnos un reino nuevo.
ayudarnos a construir una sociedad nueva, un mundo mejor. Para decirlo en términos de Jesús, un reino nuevo. Un reino que tiene algunos valores: justicia, paz, verdad, amor, vida. Y que quiere que nosotros hagamos posible. Él vino a anunciar ese reino nuevo, a ser rey y anunciarnos ese reino nuevo e invitarnos a todos nosotros a ser constructores de un reino nuevo, de un mundo mejor. Un reino de justicia, un mundo donde hay tantas situaciones de injusticia, tantas desigualdades. Nosotros los cristianos, llamados a defender y a promover la justicia, a ser justos, a construir relaciones basadas y fundamentadas en la justicia. Un reino que es paz. ¿Cuántas situaciones de violencia, de guerra hay en el mundo? Estamos terminando el año con guerras en diferentes lugares del mundo, con situaciones de violencia en muchos lugares. Y nosotros, los cristianos, llamados a ser constructores de ese reino nuevo, un reino de paz, siendo cada uno de nosotros instrumentos de paz. Un reino de amor, tantas situaciones de odio, de división, de falta de amor. Y ahí estamos nosotros los cristianos para llenar al mundo de amor, para ser nosotros con nuestra vida esa dosis de amor que necesita el mundo. Un reino que es verdad. Vivimos en un mundo lleno de mentiras. Y también ahí estamos nosotros llamados a ser los mensajeros, los anunciadores, quienes portamos la verdad, quienes anunciamos la verdad, quienes vivimos en la verdad. Un reino que es vida. Tantas situaciones de muerte, desigualdades, hambre, injusticia. Tantas situaciones de muerte que hay en el mundo. Y ahí estamos nosotros, los cristianos, para ser signos de vida, constructores de ese reino nuevo. Digámosle al Señor que de verdad sea nuestro Rey, que juntos con Él, con su fuerza, con su luz, podamos ser constructores de un reino nuevo, de un mundo mejor, donde Él esté ahí, reinando para siempre, siendo luz, siendo camino, siendo vida para cada uno de nosotros. Que su reino se haga realidad en medio de nosotros y juntos podamos contribuir en la construcción de ese reino nuevo, de un mundo mejor. Continuemos con la celebración. Profesemos ahora nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentémosle ahora al Señor algunas de nuestras necesidades, las necesidades de la Iglesia y del mundo. A cada petición vamos a responder: Señor Rey del Universo, escucha nuestra oración. El Señor Rey del Universo, escucha nuestra oración. Para que la Iglesia, el Papa, los obispos y los sacerdotes, unidos a Cristo, Rey de la Paz, expresen a la luz del Evangelio la justicia nueva y la verdad que Él ha promulgado desde la cruz. Señor Rey del Universo, escucha nuestra oración. Para que Cristo, Rey del Universo, que rechaza cualquier otro poder que no sea el del amor, manifieste a los pobres a través de su Iglesia que Él está siempre a su lado. Señor Rey del Universo, escucha nuestra oración.
para que nosotros, movidos por el Espíritu Santo, seamos testigos de la palabra y la verdad, como lo fue Jesús según sus propias palabras. Soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Señor Rey del universo, escucha nuestra oración. Escucha, Padre bueno, estas súplicas que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte el sacrificio de la reconciliación humana, te rogamos, Señor, que Jesucristo, tu Hijo, conceda a todos los pueblos los bienes de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque consagraste sacerdote eterno y Rey del universo a tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana, y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal. Reino de verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotras el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestros obispos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu Iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos ahora la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, desde esta casa les deseamos paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices quienes son invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como en casa no podemos comulgar de manera sacramental, hagámoslo de manera espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Terminemos dando gracias al Señor. Alimentados con el pan que da la vida eterna, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos en obedecer aquí los mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir con Él eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanas y hermanos, la celebración ha terminado. Permanezcamos en la paz del Señor. Thank you.
Encontrarnos en YouTube es muy fácil. Ingresa a tu buscador Santa Misa Cosmovisión y accede a nuestro canal. Allí encontrarás todo el contenido espiritual que tenemos para ti. Recuerda que para no perderte ningún contenido de la Santa Misa Cosmovisión, debes suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos videos. Y recuerda que la presencia de Dios nos fortalece.